Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda a vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bienvenidos hermanos a Pater Noster. Pues una de las películas que son más esperadas por nosotros los católicos, pues es la secuela de la pasión de Cristo. Y yo creo hermano, yo creo que tú también hermana, eh, estáis... Eh, tan eh, desesperados como yo, ¿verdad? De poder tener ese film eh, ante nuestros ojos, porque eh, si la primera parte, o digámoslo así, la parte eh, de la pasión del Señor, pues ya, pues se nos quedó grabada en la retina, pues mucho más la resurrección, ¿verdad? Mel Gibson grabaría los tres días que pasaron después de eh, la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús y además que eh, las informaciones que van saliendo sobre esto pues son a cuenta gota verdad pero traemos noticias frescas noticias jugosas en el cual aunque no estén eh, 100% confirmadas verdad pero ya va eh, cuando dice cuando el río suena verdad es porque agua lleva y eh, estas son ya noticias que son un poquito eh, que son más cercanas a ese posible estreno. Es que según informa el confidencial de noticias cinematográficas Wall of Real perdonen si mi inglés no es bueno o no es perfecto, ¿verdad? Pues a finales del, de la primavera del año 2023 va a empezar a. A rodarse esta película que tan larga espera nos está dando, ¿verdad? La secuela de La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson. Según esta fuente, eh, que no cito tampoco otras, Mel Gibson ha contado eh, con el guionista que ya trabajó con él en otras películas, en otros filmes como por ejemplo Braveheart, Randall Wallach, ¿verdad? Eso es una información que ya sabíamos aproximadamente desde el año 2019, ¿verdad? Que ya se iba, se iba gestando esta película. También en 2019, Mel Gibson fue entrevistado en televisión por Stephen Colbert y adelantó que la película trataría temas en torno... Eh, a la resurrección dejando un poco también eh, espacio a la imaginación más allá de datos meramente cronológicos esto también ha llevado a algunos a plantearse si tratará de representar conceptos teológicos como por ejemplo la bajada a los infiernos verdad el Seol de los judíos, el lugar de los muertos, ese que aparece en la primera carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 3, versículo 19, ¿verdad? Recordarán que Jesús, después de morir en la cruz, pues bajó a los infiernos a predicar, ¿verdad?, el Evangelio a esos espíritus encarcelados, espíritus que llevaban allí desde tiempos de no es. El guión, pues, ha pasado ya por seis versiones distintas, ¿verdad? Y bastantes revisiones también. El nombre del film, pues, es de, es de sobra conocido, ¿verdad? La pasión, la resurrección. Y trataría, como ya hemos dicho, de los tres días posteriores a la muerte de nuestro Señor en la cruz. Recordemos que Randall Wallach en 2014 también dirigió eh, otra película de corte religioso, El cielo es real. Yo la he visto, también me he leído el libro y me gustó más el libro que la película, ¿verdad? Porque la película pierde bastantes eh, detalles. Y en esa película, El cielo es real, pues estaba basada también en una historia real de un niño nombre colton que era hijo de un pastor eh, protestante que tuvo una experiencia de visión del cielo estando clínicamente muerto y luego ese niño al pasar los meses y los años pues le fue contando a los padres pues todo lo que vivió en el cielo dando detalles precisos no os quiero contar la película, verdad. No os quiero tampoco chafar, pero si queréis saber más de esa película eh, o mejor dicho de ese libro, El cielo es real, pues eh, me podéis escribir a mi correo, siempre digo, apologética gmail.com y yo vía email en formato PDF os envío ese libro precioso. Os vais a sorprender cómo ese niño se dio cuenta. Desde, que desde allí, desde el cielo, él podía orar por su familia. Ese es uno de los pequeños detalles teológicos, ¿verdad? Algo que niegan los protestantes, ¿verdad? Que un santo pueda rogar por nosotros. Pero bien, no me quiero, eh, no me quiero desviar del tema. Lo dicho, eh, muchos y nosotros esperamos que Mel Gibson pues recupere a muchos de los actores. Con los que filmó eh, La Pasión de Cristo, ¿verdad? Aunque ya han pasado más de 20 años. La película, recordemos que eh, La Pasión de Cristo se estrenó en el año 2004 y la secuela parece que llegará. ¡Tachán! <laughs> que llegará en Semana Santa del año 2024. Yo espero que no me apedreéis cuando llegue esa fecha y no se haya estrenado, ¿verdad? Eh, yo espero que sí, que toda esta información pues sea cierta, ¿verdad? Y eh, podamos disfrutar, porque según eh, varios eh, actores como Jim Cabiesel, pues dice que esa película va a ser la mejor de la historia, la mejor, no la mejor de ser, el mayor, el mayor film creado en toda la industria del cine moderno, ¿verdad? Recordemos que La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pues, eh, tuvo un presupuesto de unos 30 millones de dólares y recaudó la escalofriante cifra de 612 millones en las taquillas de los cines de todo el mundo y además tuvo muy muy premiada, ¿verdad? Tuvo también tres nominaciones al premio de la academia, ¿verdad? Una película que eh, a los cristianos, a pesar de tener un contenido bastante gore, pero sí que se aproximaba muchísimo a lo que nos recuerdan los santos Evangelios, pues esperemos que ese film llegue en esa fecha eh, al comienzo de la Semana Santa del próximo año, del año 2024, para el disfrute de todos nosotros. Dios te guarde, Dios te bendiga.